Hola, buenas, aquí Carry, bienvenidos a Blitz Brave Souls y os voy a explicar por fin cómo tener una cuenta secundaria, cómo cambiar de cuenta, cosas que me habéis pedido un montón de gente. Me habéis pedido cómo puedo cambiar de cuenta, cómo puedo linkear, cómo puedo no sé qué, que he recibido comentarios últimamente debido a esta nueva serie de vídeos. Y bueno, lo primero, estoy en una cuenta, ¿vale? Estoy en la cuenta de la serie. Y la cuenta de la serie, si os fijáis, está linkeada a Keylavide, ¿vale? Si le hacemos logout, no vamos a perder la cuenta dentro del juego, pero lo suyo es, queréis, tenéis otra cuenta, ¿vale? Os habéis creado esta cuenta, por ejemplo, pues le daríamos a linkear con Keylavide o a linkear con otro Facebook, os da igual. Os creáis otro Facebook y la linkeáis, porque luego, por ejemplo, nos vamos a volver a la title screen y como veis tenemos aquí nuestra ID. En este caso es 79, 346, 816. Muy bien. Pero si ahora le damos a Data Link y linkeamos, por ejemplo, con Facebook, nos va a salir Facebook. Va a tener que poner esto, así que a ver cómo me las apaño para... Esto lo hago así porque como estoy con OBS no puedo cortar y tal. Y... Vale, lo tendré que esto ocultar, obviamente. Vale, hemos iniciado sesión con otra cuenta. Entonces le damos a continuar. Se nos va a pedir esto, pero... Vale, esto es la otra cuenta, la cuenta secundaria. Y como veis, vamos, nos va a decir, los datos se van a sobreescribir de esta cuenta, que es la cuenta de la serie, a esta. Pero no os asustéis, porque esta cuenta está linkeada ya a un Keylabide. Entonces, aunque linkeemos otra cuenta, no la vamos a perder. Entonces, esto es una forma de tener dos cuentas al mismo tiempo, o tres, o cuatro, o cinco. Tenéis una cuenta en Keylavide, otra cuenta en Keylavide, otra cuenta en Facebook y otra cuenta en otro Facebook. Y así podréis, pues, linkearlo. Como veis, lo vamos a iniciar. Y ya estamos en otra cuenta. Ya no tiene más misterio, estamos en otra cuenta. No es que haya cambiado los personajes, de hecho estoy grabando con OBS, sino que estamos en una cuenta totalmente diferente. Esta cuenta, por ejemplo, está linkeada a todo esto, ¿vale? Google Play no hace falta. Está linkeada a un Keylavide que no existe porque lo borré para linkear otra cuenta. Y solo está linkeada a ese Facebook. Si ahora queremos volver a la otra cuenta, solo tenemos que hacer Data Link, Login. Y en este caso, como es por Keylavide, tendremos ya directamente esto. Entonces es una forma, si tenéis en Keylavide una cosa y en Facebook otra, es mucho más rápido hacerlo, porque al fin y al cabo no tenemos que meter ni contraseñas ni nada. Y ya hemos vuelto a la otra cuenta. Y ya está, no tiene más misterio. Se pueden tener todas las cuentas que queráis. Podéis hacer el reroll las veces que queráis, porque al hacer reroll podéis no linkear. Hacéis reroll de una cuenta que os guste, la linkeáis a un Facebook o a un Keylavide, os creéis un Keylavide adrede para eso. Y ya estaría. Hasta aquí el vídeo, espero que os haya servido y nos vemos en el siguiente. Adiós. Nobody knows who I really am. I never felt this empty before. And if I ever need someone to come.